La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En Apocalipsis 12 tenemos a una mujer que vamos a ver quién es esta mujer. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La mujer, voy a declararlo desde un principio, es Israel y está contando en breve su historia. Algunos interpretan esto como si fuera la Iglesia. No, esta es incorrecto. Tiene que tratar el asunto de manera muy incierta, diciendo así, creyendo así. Esta interpretación está de acuerdo con la doctrina que la Iglesia ha reemplazado a Israel en los planes de Dios, algo que rehúso por completo, que creo que es una doctrina antisemítica que nació en el tiempo de la historia cuando ciertos cristianos llamaron a los judíos los matadores de Cristo. Parece que no pudieron ver que fueron sus pecados que hizo a Jesús someterse a la cruz para cumplir la justicia de Dios por amor a su Padre y amor hacia nosotros. Nadie le quitó la vida. Él la ofreció. Bueno, desde el tiempo de Abraham y la esterilidad de Sara, empieza esta historia. Y entonces después vemos a Israel en Egipto, esclavizado. En Egipto, y después lo vemos en el cautiverio de Babilonia. Después de eso, le vemos corrompido por el rey del norte de Grecia y bajo el imperio romano antes que nació Cristo. Siempre ha habido oposición contra la nación de Israel,
¿Sabe por qué? Porque de allí iba a nacer el Cristo, según la carne. Herodes, la matanza de los infantes en Belén. Ahí sigue la oposición de Israel por medio de la judía. La Virgen María dio luz a Jesús y cumplió el propósito histórico de la nación. En Génesis 37, 9, un joven llamado José dijo, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, quien está hablando aquí es Jacob, y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Pero quiero que vea la descripción en el sueño. Dios le dio a José este sueño y vio el sol y la luna y 11 estrellas inclinarse delante de él. Aún el padre lo vio este sueño como muy egoísta, pero no fue de José el sueño, fue de Dios. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, y dice, también apareció otra señal en el cielo. Bueno, debemos empezar con el versículo 1 otra vez. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. ¿Recuerda el sueño? Aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. No hay otra descripción en la Biblia tal como este. Y este significaba su familia, la familia de José. Y yo no hallo otra manera de interpretar lo que él vio en el sueño, más que era su familia. Ahora, Dios le dio el sueño y Dios dio la palabra a Juan en Apocalipsis capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. ¿Y luna? ¿Y de qué sigue? Con la luna debajo de sus pies. ¿Y qué tal de las estrellas? Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora los 11 hermanos de José y José incluido se hace 12 estrellas, ¿verdad? Aquí. Y entonces lo que estamos viendo en Apocalipsis es la misma cosa que vio José. Y no hay otra interpretación. En toda la Biblia no encontrarás otra cosa semejante a esto. Y aquí lo vemos en Apocalipsis representando otra vez a esta familia de José. Porque esta familia creció, se hizo 12 tribus, llegó a ser numeroso como Dios había prometido a Abraham. Y esa mujer, dice, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. He hablado de la oposición sobre los años, sobre los siglos, contra Israel, empezando con la esterilidad del seno de Sara, ¿verdad? Y otras mujeres estériles en la historia. Esto, todo, aún la naturaleza, viene contra de esta nación. Entonces tenemos a Faraón esclavizándoles. Tenemos después a ataques por imperios poderosos. Babilonia llevando los israelitas al cautiverio. Oposición, les digo, por todas partes. Luego, la corrupción que vino por el que se llama en la Biblia el rey del norte.
era uno de los descendientes de Alejandro el Grande. O sea, según sus cuatro generales que tomaron cuatro partes del reino de Alejandro y reinaba sobre estas partes, el rey del norte perseguía a los judíos. Después, Persia, bueno, antes Persia y después Roma. ¿Quién está en Jerusalén en los días de Jesús? Pues Poncio Pilato, el gobernador romano, controlando a los judíos, que Israel era una provincia de Roma, bajo el mando de Roma. Ahora vemos que la mujer está en la angustia. Israel vivía en la angustia por lo que iba a nacer de ella. El enemigo espiritual de toda la humanidad está oponiéndola. Y en el mismo tiempo, cuando ella dio luz, Faraón mandó que matara a todos los niños de 2 años abajo en Belén. Otra oposición, otro intento de matar el Cristo. La razón por qué el enemigo está por toda la historia contra Israel es porque ella fue esta madre que iba a dar a luz a un hijo que iba a reinar. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Lo vamos a ver exactamente quién fue este dragón. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, frente a Israel, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto que naciese. Ahí entra a Herodes, ¿verdad? Que el diablo siempre haya seres humanos para cumplir con sus sucios pensamientos. Y ella dio a luz un hijo varón. Y escucha, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esta frase está repetido en distintas partes de la Biblia. En Salmo capítulo 2 dice lo mismo, regirá con vara de hierro. ¿Quién es este? Este es Cristo, que reinará sobre la tierra entera. Y su hijo, el Cristo, como leemos en los evangelios, fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Ahora estamos en los últimos tiempos. 1 hasta 5 es historia. Versículo 6 es profecía. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Cuéntalos, 1260 días en el calendario judío son 3 años y medio. Cada mes, 30 días. Hazlo tú, la obra matemática, y tendrás el mismo resultado. Se está hablando de los últimos 3 años y medio de los 7 años de Daniel, que hemos estudiado varias veces. Hablando de los 490 años que el ángel reveló era para su pueblo de Daniel. 490 años. Estos son los últimos 7 años de que se trata en Apocalipsis. Y es dividido
el último mitad, la última mitad de estos 7 años en una gran tribulación de que habló Jesucristo. Es dividido los 7 años por una cosa llamada la abominación desoladora de que habló Jesús también. Bueno, no vamos a estudiarlo de nuevo porque lo hemos estudiado más que una vez. De Jesús es quien nos profetiza que en la mitad de estos últimos 7 años, y en verdad son los últimos 7 años de la época en que estamos nosotros. Así terminará con 7 años de tribulación, bueno, 3 años y medio de tribulación introducido por la abominación desoladora, puesto en el templo por el anticristo que se declarará Dios y demandará que todo el mundo le adore. Bueno, vamos a ver este señal en el cielo, la segunda señal, que de un gran dragón escarlata. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Bien, en Apocalipsis 22, leeremos más de este dragón. Y un ángel prendió al dragón, la serpiente antigua. ¿Quién es este dragón? Es la serpiente antigua. Y luego, ¿qué es el diablo? Declara este versículo. Y Satanás, no hay duda, no hay manera de interpretar más. La Biblia misma declara quién es el gran dragón. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. También es fácil demostrar bíblicamente que las estrellas, en este caso, simbolizan ángeles. En algunas partes de la Biblia lo vemos. La historia del diablo arrastra la tercera parte de los ángeles consigo. El dragón obra por seres humanos, en este caso Herodes, para que cumpla sus propósitos. Y en el ejército del dragón hay la tercera parte de los que eran ángeles en el cielo, incluso el mismo dragón. Es el reino de Satanás, es el reino de los demonios. Tercera parte de los que eran ángeles en el cielo. Bueno, Herodes cumpla los propósitos del dragón intentando matar el Cristo, el rey de los judíos. Herodes mata a los niños de 2 años para abajo en Belén, lo que Dios nunca lo permite. Y avisó a José que llevara el niño y su madre a Egipto, y así que no estaba cuando llegaron los soldados de Herodes a Belén y los bebés fueron matados. Ahora, hemos hablado de que aquí habla algo que es del Mesías, que lo leemos en varias partes. No vamos a hacerlo ahora, pero he dicho que en Salmo capítulo 2 es una parte donde habla del Mesías, que él reinará y regirá con vara de hierro, ¿verdad? Bien. Entonces, en capítulos 16, vamos a ver un poco más de la historia de Israel. Ahora estamos hablando en el futuro, como terminamos de ver que el versículo 6 de Apocalipsis 12 hablaba del futuro. La primera parte era para identificar a Israel. 5 versículos. Que no pertenece a otro pueblo, sino a Israel. Lo habla en una forma simbólica, ¿verdad?
pero nadie puede equivocarse, si es honesto y si es bíblico, que está hablando de Israel, el nacimiento de Cristo, la ascensión a Cristo, a su Padre en el cielo, y que Él volverá a regir las naciones con vara de hierro. Entonces, ya habiendo identificado la mujer, habla la profecía en cuanto de ella cuando huya al desierto, donde Dios tiene preparado lugar para ella, para que la sustenten por 3 años y medio, 1260 días, o sea, cada día de los 3 años y medio será sostenida por Dios. En el capítulo 6, vamos a ver, desde versículo 13 hasta 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Este es un movimiento mundial que toca a todas las naciones de la tierra para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo, dice Dios, como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. 16 ahora, y los reunió en el lugar. Estas personas atraídas por las 3 ranas, espíritus poderosos, pero de demonios, que reúnen las naciones en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es un valle en Israel, donde ha peleado varias guerras, aún después del tiempo de la Biblia. En la historia se ha batallado naciones allí, en este valle, llamado Armagedón. Bueno, no vamos a decir más. Solamente estamos identificando algo que va a pasar en los últimos tiempos que tiene que ver con Israel. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bueno, quizás he puesto demasiado delante de vosotros intentando de explicar un poco las profecías sobre de Israel en los últimos tiempos. Estamos metidos en profecías que tienen que ver con esta nación en los eventos del fin. He empezado hoy con Apocalipsis 12 y después Apocalipsis 16, donde habla de esta batalla en Armagedón. Tengo un propósito en todo lo que estoy diciendo aquí, ¿verdad? Y aunque no voy explicando todo, quisiera poner estas cosas delante de vosotros porque tiene que ver con lo que vamos a estudiar ahora. Esta guerra de Armagedón marca el fin de la gran tribulación. ¿Recuerda lo que es la gran tribulación? Son los últimos 3 años y medio de el total de 7 años que vio Daniel, que le fue revelado por el ángel Gabriel, y escribió Daniel de estos últimos 7 años de la historia del mundo, en verdad. Y como Israel está involucrado en este tiempo, y esta guerra marcará el fin, digo, de los últimos 3 años y medio. Así terminarán con esa gran guerra. En este estudio vamos a hablar, de una profecía que se está cumpliendo hoy en día, y de otro que pueda acontecer pronto. Queremos ver estas cosas primero
Y entonces entraremos en la primera mitad de los 7 años de que nos habló Daniel, porque todavía no hemos estudiado esta parte. Hemos hablado de los últimos 3 años y medio. ¿Qué de los primeros? Bueno, y antes vamos a ver algunas cosas que se ha cumplido y otras que están cumpliéndose en nuestros días, en 2023. La Biblia vive hoy en día. Mire cómo estoy hablando. No estoy hablando de un libro antiguo. Estoy hablando de algo que acontece ahora y lo sabemos por medio de una Biblia. La Biblia es un libro vivo. Hay muchas pruebas de que es así. En primer lugar, la persona de que mayormente se trata la Biblia vive. El Señor Cristo Jesús ha resucitado de los muertos y es muy activo en el mundo hoy en día. La Biblia vive, estoy diciendo. Este personaje de que habla la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis vive. Así, la Biblia es un libro que está viviendo y actuando, o se está realizando sus palabras delante de nuestros ojos. El Señor Jesucristo ha resucitado y vive. Y la Biblia que habla de Él también está vivo. Su obra sigue llevándose a cabo, la obra de Cristo, lo que Cristo vino a hacer y está haciendo, sigue adelante. Su evangelio está siendo predicado en casi todo el mundo. Falta lugares que hay que alcanzar todavía. Y gente de cada nación, lengua, tribu, está creyendo y está formándose una iglesia que Jesús dijo que Él edificará. Edificaré mi iglesia, dijo Él. Se está edificando. Cristo está activo en esta obra. La que es el plan de Dios para estos días. Según Mateo, en la Gran Comisión, y creo que vamos a ir un rato, en Mateo, por favor, capítulo 28, el último capítulo de Mateo, y casi las últimas palabras de este capítulo, Cristo dio una gran comisión, y no volverá hasta que se cumpla, y porque esta es la obra que ha dejado a su iglesia. Dice Jesús, versículo 19, bueno, 18. Y Jesús se acercó y les habló a sus discípulos diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Le estás garantizando su apoyo y tiene toda la autoridad en el mundo. 19 dice, por tanto, id, discípulos, y discípulos, hacer discípulos. Fíjate, la gran comisión no es solamente evangelismo. Escucha, id y hacer qué. Discípulos, no dice creyentes, discípulos. Hay que discipular, hay que anunciar el evangelio, hay que evangelizar, pero no termina la obra de la gran comisión con que uno predica el evangelio y gente lo creen, porque no termina hasta hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y escucha versículo 20, enseñándoles. Aquí vemos 3 cosas, evangelización, discipulado y enseñanza. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire,
es necesario la evangelización del mundo para poder formar la iglesia. Y la iglesia se ha formado para que haya donde los creyentes puedan ser discipulados y ser enseñados. Para esto existe la iglesia hoy, para discipular y para enseñar a los que han sido evangelizados y han creído. ¿Lo ves? Lo quiero enfatizar, espero que me has entendido, porque esta es la gran comisión y tiene que ver con la iglesia. La iglesia tiene esta comisión también, porque hay muchas personas que solamente se fijan en la evangelización y a veces critican a los que enfatizan la enseñanza. Diciendo, no, pues la gente se está perdiendo y hay que alcanzarles antes que mueran. Hay que llevar el evangelio a todo el mundo. Pero aquí, Mateo, dándonos las palabras de Jesús, está diciendo otra cosa. No solamente la evangelización, sino el discipulado. Después, la enseñanza, que nadie interrumpe esta obra, porque este es el plan de Dios, esta es la gran comisión. Y sí, hay que ir, es urgente que vayamos para empezar esta obra en lugares donde el evangelio no ha sido predicado. Quisiera hablarle una anécdota de algo que pasó no hace muchos días atrás. Para un ejemplo, la casa donde alquilaba mi hijo y su hijo, mi nieto, se incendió el 23 de diciembre de 2023, hace unos cuantos días. Se incendió y la casa fue totalmente destruida. El único, bueno, mi hijo no estaba en casa, sino mi nieto. Y él es el primero en la casa que notó el incendio que ya había arrancado. Pero bueno, ya él intentó de apagarlo y no pudo, ya era demasiado. ¿Qué hace? Él, ¿cómo está? Sale de la casa o va a las otras habitaciones porque había 4 apartamentos en esta casa. Y él fue a los 3, saliendo del suyo, fue a los 3 y pega la puerta avisando a la gente, salga, salga, la casa se está quemando. Y ya no pudo entrar otra vez en su apartamento porque el fuego se había avanzado de tal manera que nadie podía entrar. Él estaba descalzo, ni tenía calcetines puesto. Sale al frío del invierno en el estado de Vermont, que está pegado con la frontera de Canadá. ¡Frísimo! ¡Nieve! Y él descalzo. ¿Por qué? Y este fue reportado en el periódico. ¿Por qué está este joven descalzado en la nieve en medio del invierno? ¿Por qué? Porque fue a avisar primero a la gente que estaba en peligro. Esta era su prioridad. Y el periódico lo notó. De modo que él mismo no tiene puesto ni zapatos ni calcetines. Este me dio un ejemplo, porque cuántas veces he hablado de la necesidad de avisar a la gente. Y he usado exactamente este ejemplo.
una casa quemándose, que es la evidencia de la benevolencia mejor que haya. Que una persona avisa a las personas dormidas en la casa. No lo hallamos como una crueldad, ¿verdad?, de despertar a gente cuando la casa está encendida. No, 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 eso es benignidad, esto es amor. Esto hay que hacer. Y la cosa de que hablamos de la destrucción del alma, la eterna condenación, las llamas del infierno, y lo avisamos a la gente de este peligro, es benignidad, no es crueldad. Es lo mejor que podemos hacer, es lo primero que debemos hacer. Lo hizo el nieto, literalmente, por la prioridad que existe de que la gente sea avisado. Pero lo que estoy diciendo también ahora es que esta gente ya tienen que ser, ya que son evangelizados, ya que creen en Cristo, hay que discipularles en los caminos del cristiano y hay que enseñarles las palabras de Jesús para que sean verdaderos cristianos. Bien, ahora, la Biblia, estoy diciendo, vive hoy, porque este evangelio se está predicando. ¿Y qué pasa? La gente experimenta la verdad enseñada en la Biblia y viéndolo y viviéndolo, ellos experimentan que es la verdad lo que la Biblia dice. Y por eso la Biblia vive hoy. Está formándose la iglesia y la iglesia debe estar discipulando y enseñando lo que es el plan de Dios para estos días. Este es el plan. Estamos en este tiempo en que el evangelio tiene que ser predicado, porque pronto terminará este tiempo, muy pronto. Y quiero decir, las profecías siguen cumpliéndose ahora. Otra gran evidencia de que la Biblia vive hoy. Vamos un poco atrás ahora. Para ver una profecía que está llevándose a cabo, que está en Ezequiel capítulo 37. Quiero empezar allí porque aquí va hablando Ezequiel de los últimos tiempos. Capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí, dijo Ezequiel, y me llevó en el Espíritu de Jehová. Esa es una obra del Espíritu Santo. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Muy improbable, ¿verdad? Huesos secos, dice, muy secos. ¿Cómo contesta Ezequiel? Dije, Señor Jehová, tú lo sabes. No hay una teoría, no hay una opinión de parte de Ezequiel. Él espera que la voz de Dios le enseñe. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiene que profetizar a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Esto será antes, ¿verdad? Antes que entre el espíritu en ellos. Está hablando del fin de la historia, del plan completo de Dios aquí.
Por eso empieza diciendo, lo que vamos a hacer es poner espíritu en vosotros. Pero hay un proceso. Antes de eso, pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. Esta es la última fase del plan. En vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido. ¡Ah! ¿Cómo sería escuchar eso? Mientras lo profetizaba, y he aquí un temblor y los huesos se juntaron. Cada hueso con su hueso, imagínate. Se hizo esqueletos completos. Y miré, y he aquí tendones empiece a cubrir los huesos. Tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero todavía no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande, en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, ahora viene la interpretación, y la interpretación es una. Aquí no vale las opiniones de los hombres. Quizás has escuchado mensajes sobre este capítulo. Lo que debe el mensajero decir, el predicador, lo que debe decir es lo que vamos a ver aquí. Es la única interpretación porque es la interpretación de Dios. Nos está hablando Dios directamente sobre esta visión que vio Ezequiel. Hijo del hombre, todos estos huesos son, vamos a ver lo que son y lo que no son, son la casa de Israel. ¿Has oído? Esta es la interpretación, no hay dos. Estos huesos son la casa de Israel, el pueblo de Ezequiel. Y ellos dicen, los judíos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y el Dios de toda esperanza les da esta visión para que Ezequiel lo comparte con ellos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro. ¿Ves? Estamos viendo huesos, ¿verdad? Tenían que venir de sepulcros. Y dice que Dios abrió sus sepulcros. Y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros. Y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Bueno, esta profecía ocurrió más que 500 años antes de Cristo. Ya tiene 2000, bueno, 70, no sé cuántos años. Pero ya vamos para 600 años.
años o 2600 años desde que fue profetizado estas cosas. Y es cierto que Dios hizo a su pueblo volver de Babilonia y quizás otras pocas naciones alrededor, y volvieron a Israel, pero no se cumplió totalmente esta profecía, porque aquí habla de estar en sepulcros, o sea, naciones, como muertos porque no tienen patria, en todo el mundo, donde Dios les esparció. No voy a contar toda la historia como Dios lo hizo, pero es una verdad que debes saber si has sabido un poco de la historia de los judíos que se encuentran en los 6 continentes del mundo. No cabe duda que ellos están en estas naciones o estaban en estas naciones no hace muchos años, sin tener una patria. Dios dijo que los haría volver, los juntara los esqueletos en Israel, y crecerá tendones, carne, piel sobre ellos. Amigos, la Biblia vive, y os voy a decir, y es muy cierto, y algo histórico que nadie puede negar, que Dios lo ha hecho. La Biblia vive. Bien, estamos en el tiempo que ha pasado desde entonces. En las primeras partes, aún antes, un poco antes del cambio del milenio, desde el siglo XIX y entrando en el siglo XX, hubo un movimiento, yo diré que era un movimiento de Dios. Se llama el movimiento sionista, en lo cual los judíos de todo el mundo tenían un fuerte deseo de volver a su patria. Bueno, no tenían patria, pero el lugar que se llamaba Palestina en aquel entonces era el lugar de su historia y era su patria originalmente. Huyeron de su patria por los romanos que él invadió en el año 70. Crucificaron miles de judíos y los demás huyeron, y por eso vemos los judíos donde quiera en el mundo hoy en día. Fue el gran esparcimiento de los judíos en muchas partes del mundo. Bien, ahí están como esqueletos, pero Dios dice que los saca. Y los vemos como si están tirados en el campo ya, porque los ha sacado de sus sepulturas, de los países en que estaban como muertos. Y muchos murieron, muchos fueron perseguidos. Sabemos la historia, ¿no? Millones fueron perseguidos y matados. Bien. Dice Dios que se juntarán. Entonces, como esqueletos, llegan a la tierra que Dios prometió a Abraham, Jacob y Isaac. Ahí estaban. Otra vez volvieron a esa tierra. No era suya ahora. Según el hombre, no era suya. Según Dios, era. Pero ahí van, y ahí se reúnen otra vez por los miles y los miles. Era un movimiento de Dios que les dio en el corazón el deseo de volver. Ahí está. Bueno, pasa como 50 años, casi 50. Bueno, desde su principio del movimiento, sí era 50 años, cuando menos.
Y ahí están. Y ocurrió durante este tiempo dos guerras mundiales, uno y dos. Tú sabes lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Aún antes que empezó, Hitler hizo campos de concentración y fue a distintos países en Europa y juntó a los judíos, los sacó de esas tierras y los llevaba a esos campos de concentración. En 1938 empezó y siguió por todos los años de la guerra mundial. Los mataba Hitler a 6 millones de ellos en cámaras de gas. En Rusia se estaban haciendo también de igual manera una matanza horrible de judíos. Algunas personas dicen que Stalin mató a más judíos que Hitler. ¿Qué está pasando aquí? Hitler y Stalin no son compañeros, no son aliados, son enemigos, pero los dos están de acuerdo en cuanto de acabar con los judíos. Termina la Segunda Guerra Mundial. Palestina está ya en manos de Inglaterra. La gente escucha la historia horrorosa de la matanza de los judíos. Por un tiempo hay una simpatía para ellos y el mundo empieza a ver que los judíos necesitan una patria. Inglaterra les entrega su vieja patria otra vez. Y ya están allí muchos judíos. Más van entonces. Y en el año 1948, pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, Israel forma su propio gobierno, su propia nación. Y desde entonces hasta 2023 es un gobierno soberano en Israel. Bueno, al contar, ya ves lo que pasa cuando intento de contar todas las cosas, ¿verdad? De que ocupa mucho tiempo. Por eso muchas veces corto las historias para no ocupar tanto tiempo. Pero bueno, hemos llegado hasta ahora. Tenemos que terminar el mensaje en el siguiente. He hablado de Ezequiel 37. Vamos a notar el capítulo 40, donde empieza a hablar de un templo. Es el templo del milenio, muchos lo dicen. No está edificado todavía, pero los judíos van a edificar su templo de nuevo. No será así como en Ezequiel 40 todavía. Esto vendrá después. Pero sí edificarán su templo. Y el resto del libro de Ezequiel habla de este templo que acontecerá, que será edificado en el milenio. En medio, capítulo 38 y 39, habla de una guerra. Y no he hablado de esto todavía. Y quisiera hablarles de esta guerra que acontecerá. Puede ser muy pronto, porque verás que las naciones que se mencionan allí están ahora existiendo y todos son contra Israel. Se aliarán y invadirán a Israel desde el
norte. Estamos oyendo de una guerra en el sur, en Gaza, de Israel. Pero también estamos escuchando de una amenaza del norte, ¿no es cierto? Y en las alturas de Golán, en el norte de Israel, habrá o empezará esta invasión. Lo tendremos que hablar en el siguiente programa. Espero que esté con nosotros para escuchar de esa guerra. Y lo voy a decir de antemano. Algunos piensan que es Armagedón. Yo no lo creo. Hay una diferencia entre esta guerra y de Armagedón. Y pienso yo que esta guerra tomará lugar quizás antes de los últimos 7 años de que profetizó Daniel. Quizás antes, estoy diciendo. Y cuando menos, seguirá hasta entrar en los primeros años de estos 7 años de Daniel. Vamos a hablar de los primeros 3 años y medio de este periodo de 7 años. ¿Estarás con nosotros? Espero que sí. Hasta entonces, que Dios os bendiga.